¿Es realmente Noah descendiente de Koba? En videos anteriores, hemos hablado de la teoría que propone que Noah es descendiente directo de César y que deberá cumplir con su parte en el legado de César. Pero, ¿y si hemos entendido mal esta nueva historia y realmente Noah es descendiente de Koba? ¿Qué pasa si el legado que debe seguir es el camino del villano de la historia? ¿Y por qué Proximus César realmente desea visitar la zona prohibida? ¿Deseas saber cuál es el propósito de Noah? Pues no te despegues de este video. Y para más videos del universo del planeta de los simios, no olvides suscribirte a este canal. Bienvenidos a Oasis Geek. Lo primero que debemos decir sobre esta teoría es que no es una teoría que nace de la nada. Está basada en las palabras del director de esta película. De acuerdo con Wes Ball, Star Wars sirvió de inspiración para la creación de esta nueva película. Él dijo lo siguiente, y lo cito. Cuando empecé a trabajar en ella, me dije, creo que el planeta de los simios necesita un poco de Star Wars. Confesó, todo sigue estando muy basado en la realidad, pero es esencialmente una narración de búsqueda. Nuestro protagonista, el joven e impresionable Noah, se encuentra con personajes en el camino y va despertando a medida que acaba en un lugar que lo pondrá a prueba y al final se convierte en su verdadero yo. Hay varias teorías en este canal sobre lo que podría significar ser él mismo para Noah, pero ya que el director ha tomado inspiración en Star Wars, podríamos suponer que, al igual que los Skywalker, tienen mucha importancia en este universo, la familia de César también tendrá importancia. Sin embargo, la última trilogía de Star Wars nos mostró que no todo se trata del apellido, sino que una persona descendiente del villano podría convertirse en la heroína de la historia, Rey Palpatine. Una descendiente del cruel emperador, al final decidió tomar su papel como Skywalker y ser la heroína de esta historia. Recordemos esto, pues si la última trilogía de Star Wars ha tenido influencia sobre el reino del planeta de los simios, podría ocurrir algo similar. De acuerdo a las noticias sobre los personajes, existen dos personajes importantes en la historia. Por una parte, está Proximus César, el villano de la historia, y quien se piensa que es una persona que ha adoptado el nombre de César para manipular a los simios. Por otra parte, tenemos a Noah, un joven explorador que se presupone que es descendiente de César. Pero quizás la historia sea distinta. Es posible que Proximus César, en efecto, sea de la tribu original de César, que ha heredado el nombre, y que con el tiempo, la sociedad ha evolucionado a algo completamente distinto a lo que era en la época de César. Si esto es real, Proximus César sí sería un descendiente directo del César que vimos en la trilogía anterior, pero estaría modificando las enseñanzas de su ancestro para manipular y querer conquistar. Por otra parte, Noah se encuentra con Mei y entiende que debe cuidar a los humanos. Es aquí donde comenzará su historia, en un intento por comprender su propio propósito en el mundo. Viajará a la zona prohibida, un lugar que está lleno de misterios y respuestas. Es aquí donde se podría descubrir la verdad. Noah podría ser un descendiente de Koba, y Proximus César es un descendiente de César, pero no cumple con las enseñanzas de su ancestro, lo cual invertiría los papeles. Ahora, el descendiente de Koba estaría dispuesto a ayudar a los humanos y a mantener la sociedad simia estable, pero el descendiente de César, Proximus, desea mucho más. Si esta película realmente toma inspiración de Star Wars, al igual que Rey Palpatine, Noah podría ser un descendiente de Koba que enmienda su camino y cumple con el verdadero legado que se suponía que debían cumplir sus ancestros. Si Noah descubre que es descendiente de Koba, enfrentaría un profundo impacto en su identidad y su trayectoria de vida. Esta revelación lo impulsaría a cuestionar sus creencias y valores, situándose ante un legado de violencia y conflicto. Al relacionarse con Koba, conocido por su agresividad y rencor hacia los humanos, Noah podría experimentar un dilema interno entre seguir esa senda o forjar un destino propio, que tal vez busque la reconciliación y un nuevo enfoque para la coexistencia entre simios y humanos.
Este hallazgo también lo motivaría a comprender mejor las causas detrás del comportamiento de Koba, asumiendo el dolor y la traición que experimentó por parte de los humanos, lo que lo convirtió en el antagonista que conocemos. Así, Noah podría aprender de los errores pasados y esforzarse por un futuro distinto, uno en el que los ciclos de venganza y odio no determinan las relaciones entre las especies. Sería irónico que Proximus sea el descendiente de César y que su comportamiento se asemeje más al de Koba, ya que Koba era antihumanos y deseaba adquirir poder para destruir lo que quedaba de la civilización humana por sus recuerdos negativos y experiencias en la ciudad. Pero lo que podría estar sucediendo en esta historia es que Proximus César ha convencido a su tribu de la necesidad de aventurarse a la zona prohibida en busca de más recursos para su sociedad simia. Un evento similar ocurrió en el cómic Kong en el planeta de los simios, narrado en este canal, donde Ursus y sus hombres viajan a la zona prohibida con intenciones destructivas, pero se topan con sorpresas que les abren los ojos a recursos desconocidos que podrían beneficiar a su sociedad. Posiblemente, esto es lo que sucede en El Reino del Planeta de los Simios. Con Proximus César luchando contra la escasez de recursos en su tribu y decidido a explorar más allá de la zona prohibida, en busca de tecnología para mejorar su sociedad. Resultaría interesante ver si Proximus César es realmente un descendiente de César y si Noah es el descendiente de Koba, lo cual podría llevarlos a un enfrentamiento y, eventualmente, a la realización de que la historia se repite y que deben unirse para forjar un futuro mejor. Estamos a pocos días del estreno del nuevo tráiler de El Reino del Planeta de los Simios, que seguramente nos dejará con muchas teorías e interrogantes. Mientras tanto, te invito a ver nuestros videos sobre el momento en que Kong fue secuestrado por Ursus, una narrativa fascinante que abre las posibilidades para lo que podríamos ver en la nueva película. Dejaré la lista de reproducción en la descripción de este video. Cuéntame qué piensas sobre todo esto. ¿Será que Proximus César realmente desciende de César y Noah, al igual que Rey, será descendiente del villano de la historia? ¿O tienes una teoría mejor? Y para más videos del universo del planeta de los simios, no olvides suscribirte a este canal. Estás en Oasis Geek.